Análisis más allá del titular. Con Pedro Pensini. De regreso con ustedes aquí en Pensini con todo. Bueno, estamos con nuestro primer invitado y para mí siempre es un placer hablar con él, Carlos Dini, director ejecutivo del Dividendo Voluntario para la Comunidad. Carlos, bienvenido al programa y muy buenas tardes. ¿Cómo has estado? Muy buenas tardes, Pedro. De verdad, muchísimas gracias. Para nosotros en el Dividendo es un gran placer ir a tu programa y agradecerte a ti, a Humberto y a Rosa, siempre el compromiso que tienen y estando pendiente de todo lo que estamos haciendo nosotros día a día. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, hablando de eso, vi que tienen nueva presidencia, Marianita Frías. Bueno, yo no sé si es porque está afuera y no ha podido regresar por todo este tema del COVID, pero cuéntame un poco de esta nueva junta directiva y desde antemano deseándole muchas suertes y éxitos. Cuéntame sí, un poco. Sí, bueno, muchísimas gracias. Como todo ciclo, pues Juan Ignacio Aristigueta terminó su periodo. No habíamos podido realizar la asamblea por la misma situación de COVID. Pero bueno, la realizamos la semana pasada y bueno, hubo un nuevo nombramiento, el señor Amaruliendo, que viene de S.C. Johnson o S.C. Johnson Venezuela. Y bueno, hubo algunos cambios internos dentro del comité ejecutivo. Ingresó Domingo Coronil como primer vicepresidente, la Cecilia Blondet de Bufete Dettons como segunda vicepresidenta, Ramón Austin, presidente de Cargill de KPMG de Venezuela, Aurora Hernández, presidenta de Cargill de Venezuela. Fueron los nuevos ingresos que tuvieron en el comité con mucho compromiso y mucho entusiasmo de seguir trabajando y reforzando lo que en sus inicios, como hemos conversado en otras oportunidades, creó Don Eugenio Mendoza, seguir trabajando desde el sector privado en beneficio de las comunidades donde estamos operando. Oye, muy bien, muy bien. Recuérdanos entonces el objetivo de lo que es el Dividendo Voluntario para la Comunidad, ya que nombras a Eugenio Mendoza. Cuando se fundó, no había esa responsabilidad social obligatoria para las empresas, y fíjate que él como empresario responsable tuvo esa preocupación. Era una persona que ayudaba mucho a sus empleados. Por ejemplo, tenía dentro de sus grandes empresas seguros para todos los que eran los que trabajaban para él, dentistas, les daba casa. Fue una época increíble para todo lo que fue el trabajador y para los empresarios venezolanos. Recuérdame un poco esa época. Sí, bueno, fue en el año 64 cuando se fundó el Dividendo Voluntario para la Comunidad. Llevamos para 58 años en el país. Y bueno, comenzamos con una rama, con el área de educación. A través de los años, pues nos hemos diversificado un poco. Y su objetivo era estrechar las alianzas entre el sector privado, organizaciones sociales, con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas en Venezuela. Tal como hemos conversado anteriormente, nosotros pues nos habíamos enfocado en los últimos años en los temas de nutrición y ahora tenemos 50 instituciones. Creo que la última vez que estuvimos en tu programa hablábamos de unas 15, 20. Ahora hay 50 instituciones en 16 estados del país, donde estamos trabajando no solo dando comida, sino también en programas de emprendimiento y seguimos sumando voluntades con muchísimo compromiso. Inclusive creo que la era de COVID nos ha reforzado porque las necesidades son muy grandes y el sector privado del país se ha afianzado más en ese tipo de trabajo. Ya tenemos 10.600 beneficiarios que estamos atendiendo directamente. ¿Cuántos, por favor, repíteme la cifra? 10.600 beneficiarios que estamos atendiendo en diferentes. Tenemos Oriente, Occidente, que la mayor parte en el área metropolitana, Vargas, Miranda, Distrito Federal, pero también tenemos en el oriente del país, estamos en Mérida, estamos en Carabobo, estamos en Portuguesa, estamos en Cojedes, estamos en Lara, desarrollando programas en el área de nutrición. Y son programas manejados directamente por el sector privado. Qué bien, qué bien. Entonces están en todo el país. Ahora, ¿ha sido difícil distribuir esos alimentos que ustedes siempre ofrecen a los niños? Sí, Pedro, ha sido un poco difícil, pero también nosotros nos hemos reinventado. Eso es el poder de las alianzas. Una de las cosas en que el Dividendo se distingue es trabajar en equipo, trabajar en alianzas y con las mismas empresas con las cuales están aliadas al Dividendo. Son nuestros puentes. Con ellos podemos llegar a los sitios donde podemos hacer entregas
ya sea de los insumos de cualquiera de nuestros programas de nutrición, como también hemos estado apoyando áreas de emergencia o áreas donde hay necesidades, de donde hay necesidades puntuales, con insumos aportados por el sector privado. Te puedo contar que el año pasado, solamente en insumos que no va con los programas de nutrición, insumos de las empresas, hemos atendido casi con 1,000 toneladas de insumos a nivel nacional. Otra de las metas que tiene el Tridividendo actualmente es crear el banco de alimentos, el cual será manejado para apoyar otros programas y está en el cual está formado por el sector privado del país para apoyar necesidades diferentes a nuestros programas de nutrición. Oye, qué bien. Mire, ¿cómo están implementando estos programas, por favor? Bueno, Pedro, estamos implementando, bueno, nos hemos tenido que reinventar, como todos, nos hemos reinventado, por ejemplo, en el área de nutrición, nos hemos preparado con dos diferentes tipos de programas. Uno, elaboración de comida en centro, cumpliendo todos los protocolos y todos los requerimientos, y se preparan loncheras que son retiradas por la familia, y otro en entregas de bolsas de comida a las familias, y estamos atendiendo ya sea en el área metropolitana o en el interior del país, con todas el cumplimiento de todos los protocolos y todas las medidas respectivas. Qué bien, bueno, lo felicito por eso. ¿Cuáles son los planes y qué ha dicho el nuevo presidente del Dividendo? Bueno, los planes inmediatos es el plan del Banco de Alimentos, porque creo que allí vamos a ayudar mucho. Allí se están sumando cadenas de supermercados, se están sumando empresas de consumo masivo, y lo vamos a administrar como una dependencia al Dividendo. Va a ser el primer Banco de Alimentos que está en Venezuela y donde los vamos a manejarlo para atender las necesidades en diferentes estados del país, y nos ha apoyado desde empresas de contabilidad, de empresas de auditoría, supermercados, consumo masivo, para poder atender a nivel nacional y poder cumplir con todas nuestras expectativas. Así como también estamos trabajando muchísimo en las áreas de formación y capacitación. Otra de las cosas que nos hemos reforzado es el área de voluntariado. Estamos manejando programas de voluntariado virtual con muchísimo éxito. Inclusive nos hemos dedicado a trabajar hasta temas de lectura en alianza con el Banco del Libro, con una gran aceptación por parte del público. Tenemos ahorita como meta realizar un gran encuentro de voluntariado corporativo el 12 de noviembre, y es un evento donde vamos a tener presidentes de empresas nacionales y multinacionales hablando de temas de responsabilidad social con miras al año 2021. Está bien. Bueno, mira, ¿cómo puede hacer la gente para colaborar con ustedes, bueno, los Pedro, empresarios? Bueno, como Pedro, porque tú eres un gran colaborador del Dividendo y con un gran compromiso que anualmente contribuye con todos nuestros programas, se pueden dirigir a través de nuestras redes sociales, por Instagram, Twitter, LinkedIn, como DBC/BE, por YouTube, Comunicaciones DBC, o por nuestra website www.dividendovoluntario.org, o escribirnos por el correo info@dividendovoluntario.org. Está bien. Bueno, muchísimas gracias. Te agradezco muchísimas siempre gracias tu presencia. Muchísimas gracias a ti, Humberto, y bueno, ya estamos pendientes y cuando pase esta pandemia, poderlos llevar a visitar alguno de nuestros programas en el interior del país. Será un gran honor contar con ustedes y muchísimas gracias de nuevo. Excelente. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Era Carlos Dini. Gracias igualmente y saludos a todos por el Dividendo. Carlos Dini, director ejecutivo del Dividendo Voluntario para la Comunidad. Ya regresamos con más para ustedes.